Bienvenidos a la charla de chamanismo, de cómo empezó todo esto. Pues hace unos días me decía alguien, pero tú eres experto en esto. Digo, madre. Digo, bueno, experto. Digo, experto en cuanto a experiencia, más en la parte de abajo. En el tema de medicina, pues ahí sí, experiencia mucha, porque son muchos años. De hecho, muchos, muchos. La pasión ha sido de siempre. Esto... Bueno, pues el tema de la vocación, pues en mi caso particular, tengo que decir que ha sido vocación de siempre. No hay nadie en la familia que sea médico, nadie ni siquiera cercano, pero yo de siempre quería ser médico. Entré en la Facultad de Medicina, estudié Medicina y realmente, pues primer, segundo año de rotación por el hospital, digo, es que no solucionamos nada, no se cura nada, esto no, aquí hay algo que falla. Pero como no había más alternativas, pues si quieres ser médico, esto es lo que hay. Bueno, pues esto es lo que hay. Así que después de unos cuantos años de carrera, pues ahí salí yo. Digamos que este era yo, y esto es importante. No es una tele, ¿vale? Es la idea de la cabeza cuadrada, ¿vale? Ya cuadrada, que podemos decir así, cuadriculada, ¿vale? Este era yo. A lo que se suma, me consta que no es únicamente en este país, la profesión médica está como un poquito por ahí en las nubes. En Estados Unidos creo que es ya el acabose, donde todo el mundo va haciendo reverencias y tal. La idea de salir de la Facultad de Medicina con, me consta, la sensación de decir, madre mía, o sea, tantos años y es que no sé nada. O sea, ¿y ahora qué hago? Cuando me encuentre con un paciente, si estoy yo solo, ¿qué hago? Si estoy todavía en un hospital o tal, pues siempre tienes el apoyo. Pero la idea de tantos años y no tengo ni idea. Pero luego, a la par, la idea de soy médico, lo sé todo. O sea, que nadie me diga nada porque lo sé todo. Y dentro de ese lo sé todo, me consta porque uno de mis hermanos mayores, músico, no tiene nada que ver con la profesión, pero uno de mis hermanos mayores conocía a mi maestro de acupuntura, el que fue después mi maestro de acupuntura. Y mi hermano mayor me decía, estás perdiendo el tiempo con esto de la medicina, como que no, estás perdiendo el tiempo, deberías estudiar acupuntura. Y yo decía, ¿qué dices? O sea, además con la soberbia, con la prepotencia de, cuidado que mira que tengo ahí el título, que soy médico, ¿qué me vas a decir a mí? Que tengo que estudiar acupuntura, que esos son cuentos chinos, literalmente cuentos chinos, o sea, es que... más cuento imposible. Diga, no, mira, es que esto es para la gente cortita, ¿no? Gente que tiene poca cultura, poco intelecto, gente... Esta palabra es importante porque vamos a tocarla luego un poquito de manera distinta, pero... Esto es para gente crédula. O sea, para gente que... Pues eso, para los chinos que son así como un poco limitados ellos y para otros, claro, pero... Pero que yo estudio medicina aquí en Madrid, en la Autónoma, además. Sí. Bueno, gracias a Dios, el universo es muy sabio. Y un par de años después de empezar a trabajar como médico, pues llegó el universo y dijo, ven aquí listo, y me dio la primera colleja. Y la primera colleja vino en las lumbares. O sea, un gesto jugando al baloncesto y crack, y de aquí no te mueves. Pero de aquí no te mueves, o sea, no podía respirar, no podía pestañear, no podía nada. Empezamos el protocolo normal, lumbares, míos relajantes, analgésicos, antiinflamatorios, calor local, y aquello no iba, vamos, o sea, para nada, era desesperante. Y bueno, pues una de las cosas maravillosas de la desesperación, ¿qué dices? Mira, llegado a este punto, yo pruebo lo que haga falta, o sea, lo que sea. Entonces dijo mi hermano, ven aquí,
Ven aquí, que te voy a llevar con el maestro. Bueno, subir y bajar del coche fue una odisea, pero una odisea, nunca me he sentido más inútil en la vida. Yo llegué allí, mi maestro es coreano, coreano, o sea, vamos, de pies a la cabeza. Un saludo si me ve algún día por ahí en YouTube. Y mi maestro se reía, pero de oreja a oreja. Ah, usted médico, ¿no? Yo, sí, sí. Ah, usted médico y usted, ¿y por qué no se trata? Decía, no, si ya estoy en tratamiento, pero es que esto lleva su tiempo. Decía, sí, ¿no? Así que me puso en una camilla, empezó a pinchar. Tres cuartos de hora más tarde, después de unas cuantas perrerías, porque llevaba agujas, moxa ahí en condiciones, abejas, después de unas cuantas perrerías, 45 minutos más tarde yo estaba nuevo. O sea, yo flexionaba, tocaba el suelo, decía, ¿qué es esto? Si yo esto no lo he hecho en la vida, ¿y cómo es que ahora ya no solo no me duele, sino que bueno, primera de las collejas, la acupuntura. Entonces uno empieza a bajar las orejas y a decir, quédate, no seas tan listo, que esto no... Van pasando los años y a la vez que estudio acupuntura con mi maestro, empiezo con la hipnosis clínica. Hipnosis clínica me parece algo maravilloso, mágico, sorprendente, pero os estoy hablando de hace 20 y tantos años y a día de hoy sigue sonando la hipnosis como esto que es, cuando no provoca la reacción de uy, qué miedo, y uy, qué miedo, que yo tenía compañeros en el trabajo cuando estaba en la clínica que decía, pero mírame, no, a ti no te miro a los ojos, decía, yo que no pasa nada, que no. Y decía, pero de verdad, que no pasa nada, que bueno. En 20 y tantos años la cosa ha cambiado, pero no ha cambiado mucho. Normalmente los temas de hipnosis clínica, cuando los ves en televisión o no los ves en directo, e incluso muchas veces cuando los ves en directo dices tú, esto es todo mentira, esto está compinchado, esto está preparado, está actuando, se nota a kilómetros que es mentira. Pues no, pero bueno, luego entraremos un poquito más en el tema de la hipnosis clínica, porque seguimos avanzando un poquito más en la biografía. Y cuando ya tenía yo muy claro que estaba todo controlado, entre comillas, evidentemente siempre hay que seguir avanzando y ampliando, pero la parte física barra energética, porque ya por aquellos entonces ya tenía claro que lo físico sin lo energético, como que no... Eso ahí empezaremos a enlazar dentro de no mucho con la física cuántica. Para el tema físico-energético tengo la acupuntura. Para el tema psicológico tengo la hipnosis clínica. Ya está. Ya lo tengo todo. Ya es ir avanzando, ir perfeccionando, ir mejorando, pero ya lo tengo todo. Y llegó la tercera colleja. Colleja gorda, gorda, gorda. ¿Qué fue el chamanismo? Chamanismo como medicina del alma. ¿Y cómo surgió aquello? Pues, bueno, un poquito antes de eso, y cuando digo un poquito, digo mes y pico, 2 meses antes de tener mi primer contacto con el chamanismo, mes y pico antes, me viene una paciente a través de una amiga, me la presentan. Me dice, esta es mi amiga Encarna. Mi amiga Encarna es vidente. Y yo, por respeto a mi paciente, digo, y cada uno puede venir como quiera y presentarse como quiera. Mi amiga Encarna es vidente. Hasta que mi amiga Encarna empieza a abrir la boca. Y empieza a decir esto, esto, lo otro. Y yo decía... Empieza a decir, vas a tener visiones del futuro, premoniciones, vas a hacer viajes astrales, vas a... Y yo decía, digo, mira, digo, ni siquiera te voy a decir que no crea en todo esto, porque ya hace tiempo que me han dado collejas, y todas estas cosas sí creo, y creo porque además
la física cuántica, yo creo que engancha tantísimo con todo eso. Digo, pero sinceramente, yo creo que yo personalmente no voy a ser capaz de, por esto. Digo, soy consciente de que tengo la cabeza tan cuadriculada que no soy capaz, no voy a ser capaz ni de tener premoniciones, ni de hacer viajes astrales, ni de todas estas cosas que me cuentas. Pues eso, otra collaja. Como un mes, mes y pico más tarde, se me presenta un amigo en casa por... Esta es otra de las palabras bonitas e importantes. Casualidad. Ah, efectivamente. Y me dice, oye, pues el mes que viene voy a hacer una ceremonia chamánica. Dije, coño, ¿yo contigo? Dice, ¿sí? Digo, mira, no tengo ni idea. No sé ni de ni qué vamos a hacer, ni qué no vamos a hacer, ni qué... Pero yo me apunto contigo. Digo, tú vas, yo voy. Digo, pues bueno. Es más, la cosa empezó así como con un poco de misterio porque mi amigo me dijo, boh. Digo, bueno, no te hagas ilusiones porque el chamán tiene muy poquitos pacientes, ni siquiera le conozco, es el padre de una paciente mía y hace una ceremonia cada X y tal, y hay lista de espera y tal. Digo, bueno, tú pregúntale, digo, si es que sí, es que sí, y si es que no, pues es que no, no, tú pregúntale, tal. Total, que llegó mi amigo a Cádiz, que es acupuntor, le preguntó a su paciente le dijo más o menos lo mismo, no sé, lo ve muy complicado, hablaré con mi padre. La paciente habla con su padre y su padre le dijo, dile al amigo de tu acupuntor que tiene que venir. Y así me llegó. Un fuerte abrazo a otro gran maestro, José Manuel, el chamán con el que empecé toda la carrera en Cádiz. Y ahí empezó toda la historia. Yo me encuentro en un chalet, insisto que no tenía ni idea de lo que íbamos a hacer. Él empieza más o menos a contar en qué va a consistir la ceremonia. Dice, en un inicio, lo primero que tenéis que hacer es una petición. Tenéis que expresar, voz baja, o sea, mentalmente, tenéis que expresar qué queréis sacar de esta ceremonia. A mí me pilla de improviso, pero un segundo más tarde digo, lo tengo clarísimo. Había gente que tenía dolores, que tenía problemas, que tenía ansiedades, que tenía yo, tocaremos madera, gracias a Dios, de salud estoy estupendamente, mentalmente yo creo que también. Y dije, lo tengo muy claro. Mi petición de esta noche, hablaremos dentro de muy poquito de eso. Mi hemisferio izquierdo, lógico, analítico, racional, científico, que se calle. O sea, esta noche no quiero oírle. La noche más impresionante de mi vida. O sea, con diferencia. No es solo de visiones, que hablaremos de ella, de entendimiento, de conexión, de sensación, de todo lo más grande que me ha pasado nunca. Esto fue en Cádiz. Yo, bueno, toda la noche, además el ambiente así con el aire acondicionado empieza a aparecerse, cuando está todo el mundo muerto de calor, yo toda la noche muerto de frío. Mi sensación durante toda la noche, mi visión, me pasé toda la noche rodeado de nieve por todos lados y con un frío dentro, todo el mundo manga corta, en tirantes, muerto calor, y yo con el jersey, una manta por encima, e insisto, rodeado de nieve toda la noche. Bueno, pasaron mil cosas, vi mil cosas, y cuando vuelvo a Madrid, alucinado, diciendo, esto es increíble, ¿qué ha pasado? Me meto lo primero en internet, ya sabemos, Google, chamanismo, a ver qué tiene que decir, porque yo me tengo que enterar de qué va todo esto. Y lo primero que veo que me salta es dónde se origina el chamanismo en la historia de la humanidad, que tiene años, ¿eh? O sea, el hombre de las cavernas es la primera medicina del mundo, porque el chamanismo tiene muchas facetas distintas, pero la más importante es la medicina entendida a todos los niveles, no es solo la medicina física, fundamentalmente es la medicina del alma,
¿vale? Y eso, medicina del alma, conlleva saber relacionarse con uno mismo, con tu entorno, y tu entorno no son solo las personas, con naturaleza, con todo lo que nos rodea, ¿vale? La idea que yo tenía, la idea que más me sonaba, yo el chamanismo lo tenía totalmente asociado a los indios, Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica. Cuando leo el chamanismo en el mundo se origina en Siberia, y yo me doy la vuelta y detrás tengo esto, que son mis huskies siberianos, que ya tenían unos añitos y que estaban allí mirándome. La foto es actual, ¿eh? No es de aquel momento, pero más o menos, con la diferencia de que en aquel momento miraban las dos diciendo: ¿ya te vas enterando de lo que hacemos aquí o todavía no te enteras de dónde vienes tú y de dónde venimos nosotras? Porque a todo esto es que la primera visión que yo tengo en mi primera ceremonia, yo estoy sentado en lo alto de una colina, soy un lobo enorme. Yo por aquellos entonces no había visto todavía Juego de Tronos, ¿vale? No sabía lo que eran los lobos de Juego. Pero yo era de ese estilo, un lobo de 70 kilos, gris, un poquito marrón. Estoy sentado en lo alto de una colina, y los pies de la colina están mis perras, que también son lobas y están jugando, y digo: joder, ahora entiendo yo mi conexión con mis perros, es mi manada. Todo esto allí metido en... Pero bueno, así empiezan las casualidades. Empezamos por ahí. Un mes más tarde yo me voy a... Después no distraer, ¿eh? Me voy a India. En India conozco, bueno, pues una persona también muy especial, súper espiritual. Estamos de conversación y de repente escucho un sonido. Me paro en mitad de la calle y digo: eso es mío. Mi chica que iba conmigo me dice: ¿el qué? Digo: eso que ha sonado es mío. Digo: yo no me puedo ir de aquí sin eso. Me doy la vuelta y era un cuenco de estos, cuenco tibetano. O sea, no es que fuera nada. Pero a mí aquello me enganchó. Digo: yo no me puedo ir sin esto. Me lo tengo que llevar. Total, que me lo compro. Volvemos a Madrid. Y cuando... Es lo único que me compro para mí en India, ¿eh? No es que llevara luego tres maletas con cosas de... Lo único que me compré en India fue eso. Cuando llego a Madrid, me meto en Wikipedia a ver los cuencos tibetanos, tazón tibetano, tazón cantarín, no sé qué, no sé cuánto. Se utiliza el budismo, ofrendas, no sé qué. Su origen es chamánico. Nace en Siberia. Digo: vaya, pues... A todo esto ya las cuadrículas como que se habían ido quitando un poco, pero un poco, ¿eh? Y seguimos, y vamos a entrar un poquito en el chamanismo. ¿Qué es? ¿Qué consiste? ¿Qué hacen? Bueno, hace de todo. Esto es una charla así un poquito resumida. Curandero indígena que modifica su conciencia a fin de obtener conocimiento y poder proveniente del mundo de los espíritus para ayudar y curar a los miembros de su tribu. Y yo recuerdo mi pensamiento acerca del chamanismo de un poquito antes de esto, ¿vale? Y mi pensamiento, y supongo que compartido por mucha gente, quitando los que estáis aquí, que estáis aquí por algo, pero si habláis de tema chamanismo a cualquiera que no esté muy metido, lo normal es que piense: esto, eso es para gente, pues eso, para gente crédula, para gente de por ahí del Amazonas, para tribus muy atrasadas, gente inculta, gente que se lo cree todo y que llega allí un señor con plumas y canta. Y estos son características de los chamanes, luego iremos enganchando. Los chamanes trabajan con el sentido de poseer un poder superior. Más que poseer un poder superior, es capacidad de conectar
con un poder superior. Característica definitoria del chamán es aquel que es capaz, a voluntad, de alterar su estado de conciencia para conectar con ese poder superior, ¿vale? El poder superior tiene muchos nombres, muchas caras, mucho, pero el chamán tiene esa capacidad de alterar su estado de conciencia a voluntad para conectar con ello. Ven el universo hecho de vibraciones, energías y conexiones. Esto fue una de las primeras cosas que cuando yo empecé a leer dije, esto a mí me suena. Esto a mí me suena porque recuerdo uno de los primeros libros que leí de chamanismo, hablaba de, si no recuerdo mal, Perú, y de tradiciones orales y que describen el universo como pura ilusión. Todo lo que vemos, oímos, tocamos, comemos, todo es ilusión. Lo único que existe es luz y vibración. Los chamanes usan el amor y la energía sexual para promover la curación. Este es un tema un poquito a matizar. Los chamanes usan el amor, pero el amor es incondicional. Concepto que habréis leído o escuchado de los rayos del sol. Cuando el sol manda su luz y la manda para todo el mundo. Aquí no se discrimina, no, para ti sí, no, yo te voy a dar amor a ti, pero a ti no, que vas con una camisa verde que no me gusta. Me voy a dar a ella, a ti un poquito más, pero no, no, no. Amor para todo el mundo. De hecho, una de las características del chamán es su conexión, es una filosofía, es una forma de vida donde la conexión es parte fundamental. No se entiende un chamán sin conexión a la naturaleza, no se concibe. Utilizan cualquier sistema para modificar las creencias del paciente acerca de la realidad. Ojo que esta frase tiene mucha miga, que volvemos aquí y lo voy a escribir ya, pero este es el verbo al que le vamos a dar vueltas y vueltas y muchas vueltas, porque es que allí está la clave de casi todo. Y ellos hablan de modificar las creencias acerca de la realidad. ¿Cómo cambia la manera de vivir, David, el que ve la realidad de una manera y los que vemos la realidad de otra? Y es que no es que realidad solo hay una, tururú. Hay tantas realidades como personas hay. O sea, cada uno tiene su realidad y en función de cómo la vemos, un mismo suceso pasa del blanco al negro según lo interpretemos. Lo que ha pasado es lo mismo, nuestra interpretación lo cambia todo. Ven el mundo en términos de mitos e imágenes que parecen inicialmente contrarios a las leyes de la física. Yo he sido de ciencias de toda la vida, ¿eh? Además, no llevo gafas, pero de verdad que en el cole era de los listos que sacaba buenas notas. Pones a leer física cuántica y dices, soy imbécil, o sea, no me he enterado de nada. Lo he leído una vez, otra vez, otra vez y sigo sin enterarme de nada. Imágenes que parecen contrarios a las leyes de la física. Es que la física cuántica no tiene nada que ver con la física nuestra. Uy, con la nuestra, perdón. Es la deformación. No tiene nada que ver con la física que estamos acostumbrados, la física newtoniana, lo que hemos estudiado toda la vida y lo que vemos. O sea, yo cojo la botella de agua y la suelto y casi que estoy seguro de que se va a caer. Y si me pongo con el boli y tal, os puedo poner la fórmula de la aceleración, la velocidad con la que va a llegar al suelo y el tiempo. Sí, todo eso funciona así, pero cuando nos metemos a nivel subatómico, que es lo que rige toda la física cuántica, no tiene nada que ver. Un resumen, por ejemplo, física cuántica, para que veáis esto. ¿Alguien le suena? ¿Cómo es? El gato de Schrödinger. ¿Habéis oído hablar del gato de Schrödinger? El gato de Schrödinger es una manera de explicar que según la física cuántica, el gato
está vivo y muerto a la vez. Entonces, claro, como que ya empieza a salir humo de las orejas. Uno de los principios de física cuántica, la interconexión, que dice que cuando coges una partícula y la divides en dos fragmentos, o las partículas han estado conectadas en algún momento, y cogemos una partícula y la llevamos, de estas que han estado conectadas, pues una se queda aquí, Ramón Gómez de la Serna, y la otra nos la llevamos, yo que sé, un poquito lejos, ¿no? Vamos a decir Plutón, por ejemplo, o más allá, y cogemos, por hacernos una idea, cogemos como si fueran dos pelotitas de estas de goma espuma, y cogemos la pelotita de Ramón Gómez de la Serna y la estrujamos, y la que está en Plutón o más allá, instantáneamente se estruja, sola. Y dices, esto a mí me suena. Einstein decía, nada viaja más rápido que la luz, pero esto pasa. Decía, esto es una espeluznante conexión a distancia, no sabemos por qué, pero eso pasa. Las superposiciones, todo el mundo oímos hablar de los mundos paralelos y que y hay muchas realidades paralelas. Y, sí, lo oímos, lo leemos, molan las películas, pero a la hora de que uno piense tal, normalmente empiezan a salir chispas. Pero todo eso es la realidad. O sea, la realidad que tanto nos cuesta tal, pues es que la realidad es eso. Los chamanes perciben la realidad en un estado alterado de conciencia. Es que esto es el quid de la cuestión. Si nosotros queremos llegar a sanar, mejorar cualquier cosa, la clave está aquí. ¿Qué es este estado alterado de conciencia? Vuelvo en un momento, voy a acabar con esto. Elige lo que es físicamente, entran en mundos paralelos que estamos hablando y buscan experiencias cercanas a la muerte para adquirir conocimiento. Esto de experiencias cercanas a la muerte o la muerte viene de otra característica muy propia del chamanismo. Una de las casi constantes, porque chamanismos hay 300 vías distintas de chamanismo, es su relación con la muerte, y casi todos están plenamente convencidos de la reencarnación de una u otra manera. Y para sanar ahora mismo, ¿verdad? Para sanar de los problemas de la mayoría de las veces hay que morirse. Yo tuve el gran privilegio, sin haberlo buscado y nada, que en esa primera ceremonia de la que os hablaba antes me desintegré totalmente. Por lo menos esa fue mi sensación. Y esa fue la parte más espeluznante en cuanto a emocionante, vital, qué sensaciones, que bueno, entraré en ello de dentro un momento. Vamos a pasar de... todo esto, estamos hablando una y otra vez del chamanismo, pero sigue sonando muy lejano y a mí no me gustaba que sonara tan lejano. Yo quería traerlo un poquito aquí, porque precisamente mi experiencia, esta ha sido la última, pero la de toda la vida era la medicina occidental. Entonces, es que va exactamente en esto. La efectividad de la terapia varía de manera muy significativa según se adapte o no a los modelos socioculturales del paciente. Y nosotros, imaginaos que vais al hospital porque os han hablado del doctor que es una eminencia y es la bomba, y os encontráis esto. Oye, a lo mejor es una gran eminencia y es la bomba y tiene una sabiduría, pero ¿qué pasa si yo entro en consulta y me... Sí, la nieve, ¿eh? Pero yo entro en consulta y me encuentro al médico así. Como que... fin. Raya un poco. Sí, chirría un poco. Pero nadie se ha planteado qué estudios tiene, si tiene un máster y ha hecho la carrera cum laude y... No, vemos esto, pero ya nos chirría. ¿Por qué? Porque no coincide con nuestro modelo sociocultural. El médico nuestro tiene que ir con bata blanca. Si lleva pijama de cirujano debajo, vale. Si no, lo suyo es que vaya trajeado y que lleve corbata y que
tenga un lenguaje absolutamente riguroso. Cuantas más palabras raras nos diga, mejor. Si nos dice ahí de todo y no nos hemos enterado de nada, bueno. Pero, ojo, que tiene la solución porque nos va a meter en un programa que ya está aprobado, que el programa viene de Houston, no viene de cualquier lado, de Houston, y estas pastillas las han probado allí y son súper... Y tú ya te vas, ¡buah, estupendo! Creencias. ¿Cómo funciona la medicina en el ser humano? La medicina toda, ¿vale? La de aquí, la de allí, a nivel físico, a nivel químico, ¿vale? Lo que hablábamos de medicaciones. A Occidente tú vas al médico. Yo he tenido la triste pero enriquecedora experiencia de trabajar en la Seguridad Social escasamente una semana, gracias a Dios, en un ambulatorio. Conceptos. Madre mía, lo que es la farmacia. O sea, la cantidad de, en aquellos tiempos, pesetas. La cantidad de miles de pesetas que yo pude recetar en unas horas de poner los pelos de punta. Segundo, o le recetabas a quien viniera mínimo tres cosas distintas, o qué médico más malo. O sea, y de eso no hace tanto tiempo, ¿eh? Yo voy al médico y necesito que me recete, si me receta 10 cosas en vez de 5, mejor. Bueno, nivel físico, nivel químico, cirugía. La cirugía es muy útil para muchas cosas, ¿vale? Y casi que en esta parte de arriba, pues como que... El tema de las creencias... La medicina de aquí, indudablemente el médico va a intentar que tú te creas que esa pastilla que te da es lo mejor del mundo. Posiblemente él también lo piense, ¿vale? Y lo haga de manera consciente o de manera inconsciente, él va a intentar que tú creas en el tratamiento. Y la mayoría de la gente se piensa que, oye, pues si es algo físico, pues, si yo tengo una tendinitis... Si me dan analgésicos antiinflamatorios, esto tiene que mejorar, ¿no? Tendinitis es una inflamación del tendón. Pues con antiinflamatorios, esto tiene que mejorar. Bueno, en fin, no voy a hablar de los resultados en general. Cirugía, pues más o menos. Cirugía, si el cirujano es bueno y atina, esto no entra en ningún lado tampoco. Tema emocional, ahí ya la cosa empieza a cambiar un poquito más, pero bueno, tenemos ahí los antidepresivos, por ejemplo, que tema de creer tampoco tiene por qué. Esto es muy bonito. Antidepresivos, 8.200 millones de dólares al año, ¿vale? Esto no lo gano yo muchos fines de semana. 8.200 millones de dólares al año. En el 2002 se plantea un estudio, bueno, el texto es bastante más largo, pero dice que el 80% de los efectos de los antidepresivos descubiertos pueden atribuirse al efecto placebo. Esta es una de las cosas que molan. El texto está muy bien porque te describe cómo las industrias farmacéuticas negaron toda la publicación de los ensayos que hicieron de todos los productos. Aquí estamos hablando, este estudio está hecho con los 6 antidepresivos más utilizados en el mundo, ¿vale? Negaron el acceso a todos los datos, pero como por ley era obligatorio, pues consiguieron una orden judicial, ¿verdad? Y lo publicaron en 2002, el resultado de este estudio. El 80% efecto placebo. ¿Esto qué significa? El efecto placebo es una cosa muy curiosa que en medicina, cuando se estudia medicina, el efecto placebo se nombra muchas veces, pero siempre que se nombra se le pone una connotación muy negativa. O sea, el efecto placebo es algo que está ahí, pero que a los médicos nos jode, que incordia,
que no sabemos por qué es y que si pudiéramos quitarlo de un plumazo el efecto placebo, pues lo quitaríamos porque es que nos desbarata muchas cosas. De hecho, las empresas farmacéuticas a la hora de hacer ensayos clínicos, ¿vale? No sé si sabéis, cuando se hace un ensayo clínico, pues una de las cosas que hay que valorar para sacar el fármaco en cuestión es que sea... ¿cómo es la palabra? Ay, no me sale la palabra. Estadísticamente efectivo frente al efecto placebo, es decir, coges dos poblaciones distintas, sobre la población A vamos a dar un fármaco, sobre la B otro fármaco, pero uno de ellos es pastilla de azúcar y el otro es el fármaco que estamos probando, ¿vale? Pues para que sea estadísticamente significativo, para que el fármaco se vea que de verdad es bueno y es útil y tal, pues no se sabe cuál es cuál. A los que reaccionan al efecto placebo se los quitan de en medio. No me interesa, no me interesa que tú te cures de un problema medianamente serio con una pastilla de azúcar. Señores, es que esto es una de las madres del cordero. Esto significa que cuando tú crees firmemente en algo, ese algo se cumple. Ojo, y todos pensaréis, bueno, y esto es tan sencillo, porque yo no me curo de todo lo que tengo pensando, venga, voy a creer que me voy a curar, ya, pero es que es un poquito más complicado, porque como ahora veremos, hay una cosa que se llama consciente y otra cosa que se llama inconsciente, y esto es lo que juega. No hace mucho me pusieron una analogía que la verdad es que me gustó, era muy gráfica, y con el tema de las creencias, cómo nuestras creencias limitan nuestra realidad, cómo las creencias son las que nos pueden permitir sanar. Efecto placebo significa que yo tengo, ya no estoy hablando de depresiones, que el efecto placebo se utiliza para todo. Este es muy bonito. Este es otro experimento de 2002, donde cogieron a un prestigiosísimo cirujano de rodilla en Estados Unidos y con pacientes de osteocondrosis de rodilla hicieron, aquí había tres. Con pacientes de osteocondrosis de rodilla hicieron tres grupos. Entonces, al grupo A lo metían en quirófano y hacían una limpieza de todo lo que son las adherencias y demás dentro de la rodilla. Al grupo de pacientes B lo que hacían era un raspado de las partes de menisco que pudieran estar interviniendo en el rozamiento de tal. Estos dos son los procedimientos que se hacen sistemáticamente a cualquier paciente que viene. Aquí dividieron. El grupo A le vamos a hacer esta parte del tratamiento. Al grupo B le vamos a hacer esta parte del tratamiento. Al grupo C le vamos a hacer nada. Pero le vamos a hacer nada, eso sí, en quirófano. Quiere decir, al grupo C lo vamos a meter dentro de quirófano. Vamos a anestesiar la rodilla, vamos a hacerle los cortes en la rodilla en los mismos sitios. Incluso explicaba el experimento cómo el cirujano metía las manos en una especie de gelatina, no sé qué, para simular el ruido de cuando se está limpiando en la rodilla, tal. Entonces, a estos pacientes no se les hacía nada, las incisiones y punto, pero salían de quirófano plenamente convencidos de que se les había operado, igual que al A, igual que al B, igual que al C. Imaginaos la sorpresa del súper maravilloso cirujano de rodilla cuando se encuentra que los resultados de mejoría en la rodilla del grupo A, del grupo B y del grupo C son más o menos los mismos. Y estamos hablando de una cirugía, no es cuestión de decir, no, es un antidepresivo, pero como
yo me creo que la pastilla que me están dando es muy buena, pues eso ya me hace sentir más confiado, me hace sentir más seguro, me da un poquito más de, entonces ya pues me muevo más y veo las cosas con otras gafas y... Es una cirugía de rodilla. Pero son pacientes que se creen que han estado, que han sido operados por un super doctor muy afamado, muy bueno, muy... Y la mejoría es muy considerable. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Vamos a ir entrando en esto de aquí, en la creencia, ¿vale? Aunque el hemisferio izquierdo y el derecho realmente no se corresponden con lo que es consciente y subconsciente o inconsciente, ¿vale? El sub y el ins más o menos es lo mismo, depende de la escuela de antes de, o sea, de los que estaban con Freud, los que se fueron por otro camino, pero bueno, para entendernos bien. Bueno, da igual, inconsciente, subconsciente y consciente, ¿vale? Y se corresponde bastante, en bastantes cosas, con hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Aquí estaría el izquierdo y aquí estaría el derecho. Consciente, 5% si llega, ¿vale? La gente que se le ocurra, somos conscientes un 5%. El otro 95% vamos en automático. Pero no solo vamos en automático cuando caminamos, cuando conducimos, sino en el trabajo, incluso en conversaciones, comiendo, viendo la... Bueno, 5% y 95%. Más o menos viene a ser... En este aspecto, lo que entra aquí es lo que os comentaba antes, la analogía. Decía, imagínate un hidropedal, de esos que usábamos yo por lo menos de niño en Levante, que iba dando pedales allí en la playa, ¿vale? Pues imagínate que vas tú con tu hidropedal y vas tirando de un flotadorcito, ¿vale? Tú vas allí currándotelo con los pedales tirando. Ese es tu consciente y dices, yo voy a ir para allá. Del otro lado tienes un carguero. Eso es tu subconsciente. Y si el carguero dice que va para allá, imaginaos el hidropedal y el flotador, ¿para dónde va a ir? Eso es consciente, eso es inconsciente. Significa que yo puedo creer, creo que voy a. Si tu subconsciente no se lo cree, no funciona. Y os pongo ejemplos. La hipnosis funciona con esto. La hipnosis funciona con el inconsciente. ¿Vale? ¿Qué hacemos para llegar hasta ahí? Pues este hay que dejarlo aparcado. Aparcado lo más calladito posible, ¿vale? Y ahí es cuando trabajamos con hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. El izquierdo, insisto, no se corresponde en 100%, pero en la práctica casi que. El hemisferio izquierdo, que es consciente, es donde está el razonamiento. Nuestra mente lógica, nuestra mente analítica, la racional, la que lo piensa todo, la que evalúa, la que compara, la que analiza, el lenguaje hablado y escrito está ahí, la que piensa con palabras, la que va diciendo no, esto es posible, esto no es posible, y empieza a comparar, la que cuenta el tiempo, los números, bueno, el control de la mano derecha que está cruzado, la habilidad científica va por allí, ¿vale? Todo esto es consciente, hemisferio izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre cuando le decimos a alguien, que me ha pasado, cuando le decimos a alguien, por ejemplo, a alguien que le duele mucho un dedo,
que esto es un caso real mío. Yo tenía en un partido de baloncesto con mis chavales, uno de ellos le dieron un balonazo en el dedo. Duele. El chaval, bueno, vino llorando al banquillo, Dios mío, qué dolor, qué dolor. Como ya había pasado por hipnosis unas cuantas veces, el chaval se me sentó en el banquillo, yo le dije, no te preocupes, en 5 segundos vamos a anestesiar la mano entera. Y el chaval dijo, vale, gracias. 5 segundos más tarde no había mano. El chaval se miraba, se pellizcaba, se reía, decía, joder, cómo mola. ¿Cómo mola? Cuando yo le digo dentro de 5 segundos tu mano izquierda va a estar anestesiada por completo, él dice, ¡hala, qué guay! Y se lo cree. Y decimos, no, es que es muy crédulo y tal. No es muy crédulo, no, es que 5 segundos más tarde la mano está anestesiada. Y de un dolor insoportable, pues en 5 segundos pasa, no hay dedo. Vale, ahora. De los que estamos aquí, yo planteo la misma situación en un momento real y digo, no te preocupes, que en 5 segundos vamos a hacer que se duerma el dedo, pero sin nada, sin aguja, sin nada de nada. Vamos a contar hasta 5 y la mano izquierda desaparece. ¿A cuántos pensáis que os iba a funcionar? 1. Pues mira, más de lo que yo me esperaba. Pero tú ya tienes experiencia. Esto es el carguero. Esto es el carguero. ¿Por qué funcionamos así? Yo, que es lo más útil del mundo. O sea, imaginaos poder deshaceros. Estamos hablando de un accidente momentáneo, algo pasa. Pero imaginaos las aplicaciones de esto. O sea, imaginaos las aplicaciones de esto si todo el mundo fuera capaz de. ¿Por qué no pasa? El subconsciente. Nosotros llevamos una programación. Programar el subconsciente es muy complicado. No voy a decir imposible, pero es muy complicado. ¿Hasta qué punto es complicado? Hasta el punto de que mi mente lógica, analítica, racional, científica, ahí está la habilidad científica, mi mente lógica científica que ha visto esto no solo de primera mano, de primerísima mano, y no solo una vez, sino 50, mi mente lógica científica racional no se lo cree. Y yo consigo cosas con mis pacientes en hipnosis que a mí me resultan imposibles. ¿Por qué? Porque mi sistema de creencias, mi carguero, está lleno de cosas limitantes. La frase que les decía antes, las creencias limitan la realidad. Pues es que es así. Estos son vivencias propias. Y cosas que yo veo de anestesia. Oye, mira, que vamos a ponerte 3 abejas en el codo que tienes súper fatal, pero como sé que te dan cosas las abejas, te voy a dormir entera en 3 segundos y luego te despierto. Vale. 3 segundos más tarde estaba dormida y abejas y abejas y quemas y hacer lo que te dé la gana y cuando acabas, venga, despierta. Se despierta y tan feliz. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, vamos a hacer esto, ella dice, vale. Y pasa, somos crédulos. Hombre, pues sí, un poquito sí, pero la mayoría no. ¿Qué pasa con el chamanismo? Por ejemplo, llega el chamán y esta mañana he estado viendo una película también donde iba gente en Perú y acudía a un santo y vamos, no hay que irse a Perú, sí, lo de la Virgen de Lourdes lo tenemos más o menos cerca, hay curaciones de la Virgen de Lourdes, sí, pero no vale que vaya cualquiera, tiene que ir alguien que crea. Y a partir de ahí se produce el milagro. Chamanismo, ¿qué hace el chamanismo? Ya lo estábamos viendo. Modifica el sistema de creencias.
Cuando tú modificas el sistema de creencias, cuando la persona cree, la curación empieza aquí dentro. Y a partir de ahí, luego iremos un poquito más, ¿eh? No se queda solo aquí. Pero hay que tener... No sé si te estoy machacando el micro. Que no se queda solo aquí, pero es que esta parte tiene mucha miga. El efecto placebo, la creencia, aquí es donde se meten las remisiones espontáneas. ¿Qué significa eso? No, pues es que estaba desahuciado por la medicina porque tenía un... No sabemos qué, desahució por la medicina, pero es que lo ha dejado todo y se ha dedicado a hacer meditación y se ha curado y está sin restos de nada. Ah, eso es una remisión espontánea, fuera archivado, metido en una carpeta, en un baúl, o lo quemamos o lo tiramos. Eso es lo que hace la medicina. ¿Por qué? Porque es que eso no puedo explicarlo. No solo no puedo explicarlo, sino que a la farmacia ni os cuento lo que le supone eso. Entonces, nada, fuera. Hay un caso que me parece que ese no lo tengo aquí, pero que está muy relacionado con esto. Albert, que no es masón, que es Mason. Albert Mason era un anestesista americano a mitad del siglo XX que estaba muy metido en temas de hipnosis. Como era anestesista, pues le gustaba. En los temas de la hipnosis. Y una de las cosas que hacía, aparte de anestesias y tratamientos para el dolor y demás con hipnosis, pues una de las cosas que hacía era tratar verrugas. Yo a día de hoy, y llevo no sé los años que llevo con la hipnosis, sigo sin entender cómo el cuerpo puede quitarse verrugas con hipnosis. Pero funciona. Y funciona muy bien, o sea, que es un tratamiento muy efectivo para las verrugas. Este señor, pues una de las cosas que hacía era esa. Y un día le llegó un chico, que la verdad es que el chico, bueno, pues era casi de los superhéroes de Marvel, porque era un lagarto entero. O sea, menos el pecho, los brazos, la cara, casi todo, eran unas escamas que, vamos, bueno, más que escama, verruga, pero... toda una verruga. Entonces, pues vino a él y dijo, no te preocupes, porque esto va muy bien con hipnosis, vamos a ir poco a poco, porque la afectación tuya es muy grande, vamos a empezar con un brazo. Hizo una sesión de hipnosis, una semana más tarde volvió y el brazo del chico estaba rosadito, precioso y maravilloso. No, entra dentro de lo... Bueno, no sabemos 100% cómo pasa, pero bueno, todo el mundo tiene muy claro la regeneración celular, el tubo digestivo, en cuestión de 5 o 7 días, el epitelio del estómago y del intestino se renueva. ¿Por qué si se renueva el que tiene úlcera sigue teniendo úlcera? Amigo. Pero bueno, que en el tema de la piel se está regenerando continuamente. Si tú empiezas a regenerar y lo que sale nuevo está sano, pues lo otro se cae, punto. El caso está, si queréis buscarlo, esto me parece que es en el 51 o 52, el caso este que fue bastante sonado, está publicado en un montón de sitios. El caso es que el chico, una semana más tarde, volvió con su brazo estupendo y entonces siguieron haciendo sesiones y el chico se quedó estupendísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que este chico, cuando este llegó, no me acuerdo exactamente cómo fue, coincidió o le llamó el médico que trataba a este chico normalmente, le explicó que lo que el chico tenía no eran verrugas. Era un caso muy severo de... Es una enfermedad de la piel que se llama ictiosis congénita, que es un caso congénito, hereditario y letal. Es una enfermedad que no tiene tratamiento en medicina, no tiene tratamiento y es una enfermedad que acaba matando a los pacientes. Pero él no lo sabía.
él no sabía que la enfermedad que estaba tratando era incurable. Y el chico se curó. Pero la cosa no se quedó ahí. A partir de este caso, os podéis imaginar que le vinieron pacientes de todos lados. Porque es una enfermedad mortal que no tiene tratamiento. Le vino gente de todos lados. ¿Cuántos curó después de esto? Cero. Dejó de creérselo. Ni más ni menos. Y está publicado en todos lados, ¿eh? A partir de ahí, de hecho, él reconoció años después, él reconoció que una vez que se enteró que lo que tenía el chico no eran verrugas y era eso, aunque él había tratado al chico y se había curado, desde el momento en que le dijeron que lo que tenía no eran verrugas, que era una ictiosis congénita, su creencia a nivel subconsciente se vino abajo. Pudo más toda su formación médica. Y si los médicos y la medicina decía que aquello no tenía cura, pues no tenía cura. Él siguió tratando durante años pacientes con ictiosis, alguno tenía alguna mejoría y tal, pero curaciones, cero. Dejó de creérselo, es lo que tiene. Bueno, seguimos. Hemisferio derecho. En el hemisferio derecho es donde está la intuición. Y la intuición, aquí, veis, que aunque no creo que fuera por ahí la cosa, pero veis que tiene pintado un ojito ahí en medio. Un ojito como el de aquí, el famoso tercer ojo que da intuiciones y algunos ven cosas que me consta, no voy a mirar a nadie, voy a mirar para acá, pero alguno me consta que ve más cosas que los demás y esas cosas. La imaginación, el sentido artístico, musical, los sueños, todo eso va hemisferio derecho. Cuando uno, mediante hipnosis, es capaz de disminuir, no voy a decir apagar, disminuir el consciente, el hemisferio izquierdo, cuando a uno le dicen, por ejemplo, que lo habréis oído un montón de veces, tus ojos pesan, se están cayendo, estás empezando a... Pues la mayoría de la gente dice, ¿qué va? Sí, están exactamente igual, sí, no, no, sí, yo no estoy notando nada. Y a partir de ahí, no pasa nada. O hacemos un ejercicio de levitación de brazo y empiezas a dar sugestiones de que tu brazo no pesa nada y tu brazo empieza a ser ligero y tiende a ascender y tu brazo flota. Y la mayoría de la gente dice, ¿qué va? Si pesa, si no se mueve, si yo no noto nada. ¿Cómo se va a levantar si no está pasando nada? Y te imaginas un globo, ya, pero el globo no está. ¿Consciente funciona? Esto no funciona. Pero a los que sí. Y los que son capaces de imaginar. Y los que son capaces de imaginar cómo su brazo deja de pesar. Y a partir de ahí su imaginación es tan grande que empiezan a sentir cómo el brazo empieza a flotar y se eleva. Y llega un momento en el que el brazo flota y se eleva. Y bueno, pues eso es un movimiento absolutamente inconsciente. Evidentemente el brazo no flota, lo levanta la persona. Pero subconscientemente el brazo flota y a partir de ahí, si queremos anestesiarlo, si queremos lo que queramos... El que se lo cree funciona.